estamos con el jefe de seguridad vial, Fabricio Mena. Fabricio, buenos días y gracias por recibirlo. Hola Lucas, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir a la reunión del Consejo de Seguridad Vial. Realmente es un placer que nos acompañen. No, para nosotros para mí especialmente es una alegría enorme que me invites y que forme parte de esta reunión. Bueno, es un placer entonces compartido porque que venga vos a hacer una nota. Habla mucho también del compromiso que tiene la institución y que tenés vos para concientizar. ¿Y cuál es el programa que tienen armado para seguir saliendo a la calle? Sí, toda la semana tenemos distintos operativos de concientización en distintos lugares y puntos de la ciudad. Hay distintos tipos de operativos. Por ejemplo, en la semana se hacen controles a los vehículos, a los ciclomotores, se entregan por ahí las calcos de prioridad de paso a los conductores para concientizar que el de la derecha tiene prioridad. A los ciclistas y motociclistas se les entregan unas bandoleras reflectivas para que puedan ser vistos, sobre todo en horario de poca luz. Y después a la noche tenemos lo que son los operativos de concientización de conductor designado. Eso para que los jóvenes, sobre todo, tomen conciencia del alcohol, de los efectos que produce el alcohol a la hora de conducir. Con respecto también a los chicos con discapacidad diferente, con la silla de ruedas, todas las rampas. La rampa es un tema que nos tenemos que comprometer todos, más allá de que por ahí hemos hecho con ICRED algunas acciones de concientización, sobre todo en el centro, pero todos nos tenemos que comprometer y ponernos en el lugar del otro. La rampa es la forma que tiene de desplazarse ustedes, que andan en silla de ruedas, de una esquina a la otra. Entonces, bueno, es parte del compromiso y la responsabilidad y el respeto que tenemos que ponernos todos en el lugar del otro. Muchísimas gracias, Fabricio, y disculpe la molestia. Gracias a vos, Luke, y bueno, bienvenido. Las veces que quieras participar, acá nos vamos a estar reuniendo.